¿Qué tal, amigos de Periscope? Pues estamos aquí en la BMW Gandaya. Ya saben, a esta, a la que siempre le venimos a pegar estampas. Pues hoy me encontré a los elementos de tránsito. Es la unidad MX005T5. Y pues para ponerle su sanción a este infractor que se estaciona en la banqueta. Estamos aquí sobre eje 5, esquina con Insurgentes. Y pues vean ustedes. De qué manera obstruye la banqueta. Entonces se solicitó el apoyo de los oficiales de tránsito, quienes ya están haciendo su labor muy oportuna. No como otros que sí, de repente les pides el favor, te dicen, ah, sí, te alcanzo ahí en la otra cuadra, y no, ellos sí me esperaron, porque yo ya iba al trabajo y sí se esperaron, me atendieron la petición y están esperando que llegue la unidad con el handheld para ponerle su infracción. Hola, Framás. Porque esta BMW, si los pueden arrobar, por favor. No entiende. Diario vengo a pegarles estampas y no entienden. No salen a decirles a sus clientes que pues no se pueden estacionar acá. No ponen ninguna clase de aviso. Y por eso el cliente piensa que este es parte del... Un saludo, Blancota. Es parte del estacionamiento y pues no lo es. Este es un Ibiza MY5811 que está sobre la banqueta. Pues bueno, en cuanto llegue la otra persona con el handheld, seguimos transmitiendo. Vamos a ahorrar un poco de pila. La Ciudad de México es tu casa. Nos periscopeamos más adelante. ¿Qué tal, amigos de Periscope? Pues como verán, ya le fue retirada la placa. Muy rápida, muy bien el actuar de los oficiales. Es el oficial P. Lechuga G. El oficial Pedro Lechuga García, saludo. Pedro Lechuga García, quien brindó el apoyo, llegó a otra unidad. El oficial Noé Miguel Gómez, quienes brindaron el apoyo. Como es una persona que tiene el coche de Estado de México, pues se le retiró la placa para asegurar el pago. Bien, el joven habló conmigo, pues me dijo que sí, que él está viviendo en el Estado de México y que no sabía. Muy decente, muy amable, muy consciente. Ahora ya sabe que no se puede estacionar en la banqueta. También allá los de BMW Gandaya están pues le están notificando, ¿no? Que pongan una cadena dentro de propiedad o una maceta o algo para que no se estacione. Porque no es la primera vez. Ya pues un buen rato. De hecho ahí yo creo que se les quiso meter un coche, vean, se le rompió. Y pues muy oportuna el actuar de los oficiales. Muy pronta y pues nos va a mostrar la infracción. Sí, es que ya se me va a acabar la pila. Por eso se congeló un poco durante un segundo. Ya le quité de aceptar de que lo conecte a una cosa de electricidad. Pero bueno, pues ya nos vamos. La Ciudad de México es tu casa. Nos perspectivamos más adelante.
¿Cómo poner?